Bien, aquí estamos, comenzando como cada jueves esta propuesta que le hacemos desde este set de El Ojo de la TV. Gracias por elegirnos a esta hora, hasta la hora cero. Estaremos acompañados hoy por un invitado al que apreciamos, lo reconocemos públicamente y además vamos a hablar con él de varios temas, diversos temas, porque abarca varios asuntos. Pero vamos a presentarlo, cómo no. Roberto Sáenz, muy buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, yo anuncié en el informativo que íbamos a hablar con el jefe de la oficina de ANSES. Pero quiero que empecemos hablando un poco de lo que tiene que ver con tu actividad en el rugby, Ajá, ¿cómo no? que cada vez está tomando más dimensión, me parece, esa actividad aquí, ¿no? Bueno, en nuestra comarca petrolera está tomando una seriedad esto de constituir un club de rugby como lo hemos armado con un grupo bastante interesante de apasionados por la ovalada. Y bueno, estamos creciendo, estamos muy firmes en lo que estamos haciendo. Hay constituida una muy buena comisión directiva, tenemos muy bien armado el tema de los papeles, tenemos una personalidad jurídica al día, tenemos un club que está creciendo y estamos haciendo unas obras que van a quedar para que los disfruten a algunos vecinos de nuestra comarca petrolera, les gusta o no les gusta el rato y también lo van a poder utilizar. Es más, en la actualidad se está plantando árboles, ¿sí? Hay 250 árboles bien grandes que los donó Peduzzi, que Ahí en el predio donde en el practican. predio donde practicamos rugby, acá al lado de la iglesia en el Ah, 1. de Belén. Así que bien, tenemos muchísimos chicos en mini rugby, estamos en todos los torneos estamos involucrados. Y la primera de nuestro club está liderando el campeonato. La menores de 16 ya salió la campeona del campeonato de la Unión de Río Negro y Neuquén. Y estamos apostándole mucho al semillero. Tenemos arriba de 100 chicos de mini rugby que son menores de 12 años y después hay una categoría de M13 y de M14. Muy bien, y cada división tiene su entrenador, cada división tiene un grupo de papás y de mamás que están acompañando la actividad junto al entrenador que les tocó los destinos del año conducir ese grupo de chicos. Así que estamos muy bien, estamos muy Y sólidos. entre los técnicos, los preparadores, los instructores, considero que deberías nombrarlos porque como una manera de reconocimiento, porque no sé si comenzaron directamente con los inicios o se han ido sumando. No, yo para nombrar seguramente se me va a quedar No alguno de los querés nombrar a muchachos. ninguno. No, yo quiero agradecerle a ¿Tantos todos. son? Somos muchos, gracias a Dios Mirá. somos muchos. Y siempre faltan, ¿eh? Siempre Ajá. faltan más que se van sumando. Hay categorías que tienen, por ejemplo, un ejemplo. La primera tiene cuatro muchachos, tiene tres entrenadores y un preparador físico. Y así todas las categorías siempre tenemos dos. Y tenemos lo más insólito de la comarca petrolera en cuanto a rugby, que tenemos ya hace un año, ahora el 6 de octubre va a ser un año que tenemos constituido el rugby femenino en la comarca petrolera. Estamos participando el campeonato, el domingo se va a participar a Catriel en el campeonato. Hay ocho clubes de Río Negro y Neuquén jugando. Nosotros estamos participando, tenemos nuestra representación. Un equipo de rugby femenino que está constituido con chicas de 15 años en adelante, donde estamos muy bien, pero muy bien consolidados. Y tenemos el orgullo de ser el club que tenemos más chicas, o sea, mujeres o jugadoras fichadas en la Unión de Rugby. Tenemos 30 mujeres fichadas en la Unión de Rugby. Y Así tiene un que año, me decís. un año en la división de Sí, femenina, ¿sí? por eso a eso me refiero. Creo que
Bueno, la presidencia del club la conduce Fabio Schwab, que es un hombre de rugby, un jugador de nuestra zona, y hay una comisión muy constituida. Tenemos un equipo de veteranos, que los veteranos hacemos, aparte de divertirnos jugando todavía el rugby, que ahora vamos a ir a jugar el fin de semana que viene, o sea, no este sino el próximo, a Rosario. Mientras nos vamos a ver el partido de los Pumas, también jugamos con un equipo de veteranos de Rosario. Tenemos una comisión directiva muy sólida, y aparte, por esto no quiero nombrar, porque si tengo que nombrar, tengo que nombrar todos los veteranos, que a su vez son todos entrenadores. Sí, claro, me imagino. Todos los muchachos que están en primera, y alguno que me olvide, se van a molestar, claro. No me nombraste. Entonces yo agradezco públicamente a todos los que pertenecen al club de Dinos Rugby Club. Aparte de que estamos en esta etapa de forestación, que estamos en los inicios, ajá. Gracias a esta donación. Va a quedar muy lindo. Cuando, va a quedar bellísimo. Sí, porque va a ser es una escenografía, más con la capilla Belén ahí. Exactamente. Va a ser hermoso. Y tenemos... sacar fotos, filmar. No, pero y aparte tenemos la base hasta el metro de altura y el contrapiso, ya tenemos del quincho, de lo que va a ser nuestro quincho. Que es inevitable que haya un quincho. ¿De qué dimensiones? De 10 metros por 20. Ah, mira. Sí, va a ser un quincho que va a ser, no sé, no va a ser el Zoom, pero va a ser lo que va a terminar siendo una confitería, que va a estar justo en el medio, ubicada en el medio, donde va a estar todo el predio, donde se puede apreciar las canchas. Estamos en otro desafío, que si Dios quiere, creemos que para noviembre ya estaríamos en él. ¿Qué sería? De sembrar una de las canchas. Ajá. Ponerle césped a una de las canchas, para que los chicos, por lo menos los más chiquitos, disfruten una cancha con césped. Mira. Que también es un desafío, no es fácil. Me imagino. Y tenemos una persona que nos está ayudando mucho, que es Gerardo Molina, que es una persona que conoce el tema y nos está orientando en cuanto a todo esto de forestación, sí, y todas esas cosas. Y ahora vamos a salir, que ya lo va a anunciar él, pero le voy a adelantar la primicia, claro, con unos padrinazgos de los árboles para seguir plantando. Ah, mira. Porque de último vamos a terminar haciendo unos pulmones verdes, y sí, que bien, sí, le hacen. Que le hace muy bien, y más a esa zona. Exactamente. También tenemos hockey. Mira. Sí, sí. Se hizo una cancha de hockey, muy linda cancha de hockey para chicas de nuestra comunidad. Ajá. Así que, bien, estamos muy sólidos, estamos en etapa de crecimiento. Mira vos. Sí, y va a significar eso mucho para el deporte y también la actividad cultural de la zona, de eso no tengo duda. Mira, Orlando, yo creo que mientras que tengamos jóvenes en nuestra comarca practicando deporte y no estar en otros lados haciendo alguna macana que no corresponde, tenemos asegurado sí, una gran cantidad de muy buena ciudad. Y de problemas resueltos. Exactamente, por anticipación. Quien practica deporte tiene la mente ocupada y llega, sí, a su casa, se acuesta a dormir y sí, a otra cosa. Exacto. Estaba pensando, y ya un poco para cerrar este capítulo del tema rugby, algo que se viene diciendo cada vez con más frecuencia en los medios locales, pero me llama la atención que también en el plano nacional, es esto de que el deporte del rugby, que se lo considera un deporte fuerte, de gente recia, no tiene los problemas que tiene el fútbol, de gente inclusive con pérdida de vida. ¿Por qué crees que es esto? Yo lo sé, pero quiero que lo diga. Está bien. Yo sin ánimo de molestar a ninguna actividad deportiva. Nosotros en el rugby es un estilo de vida, ¿sí? Se forma y se forja a personas que lo primero que se le enseña es el respeto. Nosotros, si no tenemos un adversario, no podemos jugar. Y si no tenemos un árbitro, no podemos participar en un encuentro deportivo. Entonces se le enseña el respeto por el adversario. Por eso existe el tercer tiempo, con la persona que recién te rozaste, te impactaste, hubo fricción, hubo lo que vos quieras, hasta una discusión o algún tironeo de camiseta o algo más, si querés, para no decir, son carmelitas. No somos carmelitas. Termina el partido y con esa misma persona te tenés... sí o sí, hasta tu propio equipo te lleva que tenés que abrazar, claro, tenés que compartir o el panchito, o el choripán, o el asado, lo que venga. Tenés que respetar, porque no es un adversario que vos, lo tenés que, con tu compañero de juego que está vistiendo otra camiseta.
Arrancando de ahí, después todos los otros valores te los va inculcando el mismo estilo. La disciplina, si vos no estás bien entrenado no servís para jugar porque te vas a terminar lastimando. Entonces en la disciplina del entrenamiento también está forjando la persona. Todo lleva a que haya un estilo de vida, mucho más que una pasión por un deporte, es un estilo de vida. ¿Que suceden cosas? Sí que suceden cosas, pero siempre son las mínimas. El resto de las cosas tenemos que estar, los que verdaderamente conocemos del tema del deporte del rugby, apaciguando los impulsos que puede tener alguno en la fricción del deporte. A mí me molesta mucho cuando hay algún tipo de actividad deportiva que termina en algo que trunca la actividad deportiva, como hechos que ocurrieron en nuestras comunidades, porque aparte somos más que vecinos, somos una sola comunidad que no nos divide nada, una calle nos divide. En el rugby no pasa esto, en el rugby no tenemos por qué llevar policías a que cuide, si llevaron un policía para que cuide la seguridad de los vehículos que están estacionados afuera, pero es obligación que vos tenés que atender no solamente al jugador, sino a su familia. ¿Sí? Nosotros es un deber de todos nosotros atender a todo lo que viene como contingente. Nosotros venimos del día domingo próximo pasado, ¿sí? De un encuentro de mini rugby donde nosotros fuimos con tres minibuses completos de niños de mini rugby y algunos encargados que íbamos ahí en los vehículos, más toda una caravana de autos de mamá y papá, y fuimos a un encuentro a Allen, ¿sí? Un club que no tiene ni siquiera, tiene mucho más años, pero no tiene las instalaciones que tenemos nosotros con tan poco tiempo. Donde se juntaron arriba, escuchá lo que te digo, la cantidad, arriba de 600 chicos. ¿Sí? Donde los chicos vienen con su mamá, su papá, sus tíos, sus abuelas a verlos jugar. No hubo un solo conflicto. No tiene por qué haber un solo conflicto. Estamos hablando de 600 chicos, más todo el grupo familiar. No hay. Ahora viene en el día 10 de noviembre, entre 9 y 10 de noviembre, se hace el encuentro patagónico de mini rugby. Se juntan arriba de 1000 chicos, más toda mamá, papá, entrenadores, todo eso que se hace en Neuquén Rugby Club. No tiene por qué haber dificultades. Estamos enseñando deporte, estamos enseñando conducta, estamos enseñando. Por eso mencioné el tema cultural, Roberto. Y si me permitís, no hace falta, creo, que le digamos a la audiencia que vos sos un dirigente político que pertenece al Frente para la Victoria, claro. Que estás de alguna manera representando al kirchnerismo a nivel local. Y quiero pasar esto que estamos hablando, porque forma parte de la cultura, al aspecto político también. Y cuánto más hay que hacer desde el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales para resolver la problemática, más allá de que, porque es inevitable, porque aquí lo hemos pasado el domingo pasado, la problemática de la inseguridad y la violencia en el fútbol en la Argentina. ¿Qué más tiene que hacer, el gobierno nacional, en principio, para resolver esta situación que es social, política y que supera lo deportivo? Sí, yo creo que esto no es una cuestión solamente del gobierno nacional, provincial o municipal, es una cuestión de la sociedad. Uh-huh. ¿Sí? Y creo que también que son muy suaves o muy permisivos en algunas cosas que están pasando, que no solamente en nuestra comunidad, que están pasando en la provincia, están pasando en el país, están pasando en otros lados. Son muy permisivos con estas cosas. Y son muy suaves en las penas con las que se dan. Y no solamente penas para quien hace las cosas, penas hasta para los dirigentes, porque el que dirige también es responsable, es corresponsable, que permite algunas cosas. Nosotros también, si vos querés, nosotros tenemos hinchada en el Cludino que van con bandera y festejaron el otro día un triunfo de un campeonato anterior que ganó la primera. Pero nadie molesta a nadie, nadie lastima a nadie. No se entiende eso.
No digo con esto de que los demás deportes son malos, sino que todos los que dirigen deportes tienen que tener en mente de que están formando personas para una sociedad mejor. Esto es lo que creo que tiene que ser así. Y el deporte fundamentalmente es un entretenimiento, un juego, una actividad lúdica de última, y no para matarse, tal cual, como está ocurriendo en las calles del país. A mí me gusta mucho el fútbol, me encanta. Uh-huh. Yo, que soy fanático nacional de un club, no puedo ir a Boca. No puedo ir a Boca. La última vez que fui, que llevé a un hijo mío, que fui inclusive hasta para acompañarle porque iba a ser un lío, que fue para el homenaje de Maradona. Después no fui más. Y no puedo ir porque vos vas y ¿a dónde vas? Claro. ¿Me entendés? Aunque vaya a la platea no tenés ni seguridad. No hay. Entonces, no es que, pero los de tal club son buenos y los otros son malos. No, está todo mal y está todo muy mal manejado por algunas barras que comercializan con lo deportivo algunas cosas por los costados. Bueno, a eso iba Roberto también, porque se habla de que distintos sectores del gobierno nacional están fomentando la violencia en algunas barras, e inclusive gente de esas barras están relacionados con sectores del gobierno. Ya sea a nivel nacional o a nivel de la provincia de Buenos Aires, donde se mezcla con el tema del consumo y venta de drogas y todo lo demás. ¿Qué lectura haces? A ver, yo la lectura que hago es que cuando hay alguien del gobierno involucrado en una actividad deportiva, por lo que haga esa actividad deportiva tampoco se lo puede catalogar. Y voy a ser bien clarito, yo acá aprovecho para agradecer públicamente a los dos jefes comunales que tenemos, ¿cierto? Juan Carlos Anastasio por Plaza Huíncol y a Ramón Río Seco por Cutralcó, porque con nosotros colaboran. Eso no quiere decir que el hecho de que colaboren con nosotros en la actividad deportiva y fomentando deporte, si alguno del club nuestro, el Club Dino, el Rugby Club, se manda algún macanón, ellos tengan que estar porque involucrados. No se los tiene por qué salpicar. Ellos están colaborando con el deporte. El tema es que los dirigentes son los que están fomentando algunas cosas, que muchos se hacen los distraídos, todos lo sabemos, nadie lo quiere decir, los dirigentes se hacen los distraídos, y no digo los dirigentes de nuestra zona, yo estoy hablando de los nacionales, los grosos. No, hablamos en términos, yo planteo el interrogante, o me decís los dirigentes de nuestra zona, yo conozco a nivel nacional, abarcarlo a nivel nacional. A los dos dirigentes o de los que conducen los destinos de los dos clubes de fútbol mayores que en nuestras comunidades, y son muy buenas personas. Por eso, porque se manden alguna macana a alguno en la tribuna o en los alrededores, tampoco tenés por qué salpicar a los dirigentes, ¿me entendés? Pero sí, en algunas cosas, en los clubes nacionales, están demasiado involucrados los dirigentes, ¿sí? A mí me gustaría que se los involucrara en cuanto a las penas también a ellos, ¿sí? Porque por algún lado ellos están avalando eso de la cantidad de entrada, eso de los pasajes al exterior, eso de los pasajes no es fácil, ¿eh? Lo que pasa es que hay muchos que no quieren poner los dedos en condenar a algunos personajes que no tendrían que estar, ¿por qué?, dirigiendo unos clubes. Lo hacen porque es un comercio diferente a nosotros. Todo lo que es la conducción del cludino, los entrenadores, hasta los preparadores físicos, que tenemos muchos preparadores físicos muy buenos en nuestro club, ninguno cobra un peso, todos ponemos del bolsillo para aportar a este deporte. Cuando esto es amateur de esta manera, las cosas caminan por otro riel, sí, por otro carril. Sí. Si esto estuviese contaminado, porque entonces, no, qué sé yo, que el sueldo de este, el sueldo del otro, ahí no estaríamos comiendo entre nosotros, los hígados no tenemos comiendo. Yo creo que por ahí pasa la cosa. ¿Dónde les molesta más? Donde hubo una decisión del gobierno nacional de decir no se juega con público visitante. Que le pegaste justo ahí, en el bolsillo le pegaste. No es que, ¿por qué no pudiera haber partido? No. ¿Cuántos plata no le ingresa a los muchachos en el club? De todas maneras, convengamos, Roberto, que en principio la sociedad, como vos bien lo planteás, pero digamos, para algo existe en una sociedad moderna
todo lo que tiene que ver con la conducción, ¿no es cierto? El liderazgo, y el liderazgo, ya sea en lo deportivo o en lo político, es lo que determina cómo se debe manejar una sociedad o un equipo. Y en este caso, yo creo que vos estarás de acuerdo conmigo en que desde el gobierno, desde el Estado, desde el gobierno, mejor dicho, se deben dar señales concretas para que y establecer normas, o por lo menos las normas que están establecidas, que se empiecen a respetar y aplicarlas fuerte, claro. con total fortaleza, sí, sí, y firmeza, con tal de que las cosas se resuelvan, porque se nos está yendo de madre esto, sí, no solamente en el fútbol, sí, sí, porque el fútbol es un detonante, es... Porque la pasión es una muestra. Porque la pasión mayoritaria es donde por ahí se refleja. Claro, pero vos ves que todos los días muere un policía, todos los días muere un comerciante, todos los días muere un señor que va a dejar a su familia en su casa, o va entrando con el auto en la casa y lo matan por robarle la billetera o el auto o el celular. Sí. O sea, estamos llegando a un clima en donde que... yo un poco en el aspecto político te lo planteaba, porque hasta hace un tiempo atrás como que el gobierno no quería reconocer que había seguridad, que había inseguridad. Está bien, estamos llegando a un clima, ¿y quiénes son los que fomentan el clima? Y son de distintos sectores. Eso también es lo preocupante, que sí, resulta, sí, que los distintos sectores que fomentan estos climas, que son reales, yo no digo son climas, que son reales, cuando se toman medidas para frenar este tipo de cosas, son los primeros sectores que salen a agitar de por qué. Yo te digo, yo estoy de acuerdo con que se saque un ejemplo, que se saque la gendarmería a control en las calles. Y empezaron todo, no, ¿cómo la gendarmería? Porque ya desprotegemos la frontera. Y hay gente, empezaron a sacar fotos que están durmiendo, insalubremente, los gendarmes en el piso y qué sé yo, y no sé, en la frontera si tienen hotel 4 estrellas para dormir, si están haciendo... Sí, yo creo que nivelar para abajo es lo poco recomendable. Si están pidiendo seguridad y se saca gente que está capacitada para detectarlo, por lo menos para identificar, ¿entendés? Porque después se lo achacan toda la policía local, sí, la provincial, por ahí no tienen... O la metropolitana en el caso de la capital. Tal cual. O que por ahí han puesto esas policías municipales, sí, que son vecinos nada más, que le ponen una chaquetilla arriba, que no están capacitados para hacer otro tipo de cosas que más que... No sé, lo que pasa es que se copia lo malo de otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Exactamente. ¿Me dejás ir a un corte? Sí, sí. Te prometo que ese es el único. Y después volvemos, dale, y hablaremos de ANSES y de más política. Lo que guste, no hay problema. Vamos a hacer la pausa entonces. Ya regresamos, no se vayan.